Hey ho, yippee yippee yo, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Partido aplazado de la GKR, señoras y señores. Crim contra Outplay de Antiguo Wasabi, que nos han informado hoy de que cambian de nombre. Ya me parecía a mí extraño. El otro día, bueno, el otro día, ayer en la copa esta de Clash, los que se llamaban Outplayed, luego se pasaron, en medio de la copa, se pasaron a llamar de otra manera. Y entonces digo, meca, entonces Outplayed queda sin roster. Pues no, Wasabi pasa a Outplayed. Ey, bajé con trenza. ¿What? ¿Bajé con trenza, Elvis? Buenas, buenas, buenas. A ver si les sirve el link que les pasé del club. Ay, porque no tengo permisos. Por cierto, he añadido una cosa. Elvis, he añadido. Buenas, buenas, buenas. Buenas, Paul. ¿Sirve el link? Frases dominicanas. Dominicas. Dominicas o dominicanas. Así me gusta, Gaylon. Yo voy con Cream, tiro a lo de España. Yo no voy a decir con quién voy. Pero. Ok, Paul. Vale, señores. Es que dependiendo de lo que me digas, se lo digo Outplayed, porque Outplayed está igual. Vamos, bueno, se lo paso de todos modos, aunque no funcione. Vale, lo que os iba a decir, habéis visto. Bueno, he introducido. Tardamos nada, ok. He introducido algo en el chat. He introducido algo nuevo en el chat. Ayer estuve hasta las 2, 3 de la madrugada. A ver si alguien sabe qué es. ¿Qué he introducido en el chat, en el directo, como queréis llamarlo? A ver si alguien sabe qué he introducido nuevo que ayer no había. ¡Oh! ¡Cómo mola ese icono! Ajá, sweet. Bueno, hay tiempo. Cuando os deis cuenta ya lo diré. Pero hasta entonces quiero mantenerlo ahí un poco en secreto. A ver si alguien se da cuenta de qué he metido. Ha entrado Ripo así porque sí, ¿no? O ya estaba. O es que se habrá conectado. Ripo ha entrado. Vale, o sea que funciona el link. Ok. ¿Qué era el bote? ¿Es calvo como tú? Yo no soy calvo, así que no podrías acabar la frase diciendo como tú. Payaso, que eres un payaso. Nada, seguid buscando. Loco, es que yo lo veo tan claro. No sé cómo vosotros no lo podéis ver, pero yo lo veo clarísimo. Lo nuevo que está introducido. Extrem XD7, muchísimas gracias por el follow, compi. Bienvenido al Club de la Salsa. Por cierto, por cierto, por cierto. Ahora que acabo de ver a esta personita dándome follow, recuerdo que Spiuk ha puesto un tweet. Ya estamos en el clan, lo he visto. A ver ahora que entran los de Outplayed. Hay un tuit de Spiuk en el que Supercell. Ahí está, muy bien, Sir Keylon. Supercell va a pillar nuevos, digamos, creadores de contenido. Entonces, buenas, My North. Supercell va a meter nuevos creadores de contenido. Entonces, como mínimo, se necesita tener 1000 followers en Twitch o 1000 suscriptores en YouTube. Así que necesito que todo el mundo le dé a follow, señores. Entrad en el. Pero se ve claro en móvil o PC. Yo creo que en las dos. Yo creo que en las dos. El tweet que acabo de poner, entrad por favor, lo leéis y si no le habéis dado follow a mi canal de Twitch, entenderéis por qué necesito que todo el mundo le dé. Se ven las dos, ok. ¿Por qué todo el mundo necesito que le dé follow al canal? Vale, a ver, Outplayed. Outplayed, Wasabi, como queráis llamarlo.
Invitación en equipo, vale. Bueno, igual la han creado, esto es de igual. Wasabi es el local, así que empezaron ellos con las predicciones y los baneos. A ver, Sir Keylon ha acertado. ¿Vosotros lo veis? ¿Lo veis bien? Es que necesito que haya más gente que sea sub. Porque ahora mismo solo estoy yo. Ni puñetera idea de qué es. Él. Y yo no entiendo por qué, Elvis, si tú llevas ya tiempo suscrito, ¿por qué a ti no te aparece? ¿No es algo raro donde mi nombre, Elvis? Es que igual no me lo aceptaron. Igual no me aceptaron lo de todos los meses. Puede que sea eso. A ver, estudio de vídeo. Comunidad. Comunidad, datos. ¿Dónde está el afiliado aquí? A ver, llevas 6 meses. Tendrías que tener 1. A ver si es que no me lo dan 6 meses. Pues aquí no me pone nada. En principio tendrías que tener 1 ya. Don Elvis. No entiendo por qué no lo tiene. Y no sale el icono de la sub. Elvis debería de tenerlo, porque es suscriptor y lleva 6 meses según esto. Así que Elvis debería de tenerlo, tío. Qué pena. F, que solo lo tengo yo, señores, ¿o qué? ¿Solo lo tengo yo? Si no me lees. ¿Cómo que no te leo, huevón? A ver, has puesto. Yo pues no sé, que era el bote calvo. No, coño, que ahora has metido iconos para el sub, la botea al lado del nombre, maleta. He puesto los iconos de fidelidad. Estamos ready para proteger y demás, señor Chimi. Outplayer. Tiene el first porque es de los primeros que apoyaron el canal. Sí. Y no le sale el icono de la sub. Pues normal que no te enteres. Vale. O sea que tiene más peso lo del first que el icono de fidelidad. Pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es que seas el primero y otra cosa es que lleves X meses. A ver. A ver, Wasabi. Uy, Wasabi no, perdón, Outplayer. A ver, estos señores hace 1 hora y 15 minutos. No, hace 25 minutos me contestaron. Entonces deberían de estar por aquí. O sea, deberían de estar atentos. El Kovix este me contestó. Digo yo lo que piquean y demás. Dice que no pueden entrar. Vale, ya entró Jason. Ok. Vale. Bueno. Oh, tío, tendrías... Joder, pues yo quiero que todo el mundo tenga los iconos de fidelidad. Si no le habéis dado publicidad al tweet, darle al menos un like, señores. Ese que he puesto ahí, vale. Vamos, esa es la tabla... Bueno, la tabla, los brackets. A ver, el primer mapa es... Hard Rock Mine. Tenemos un poco de prisa, vale. Venga, vamos a ir un poco rápido, que esta gente tiene prisa. Pues venga, lo más rápido posible. Ahí estaremos. Protecciones, a ver. ¿Cómo se lo explico tú?
Va, 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 va. Venga. A ver, ahora he empezado a 10. A los 18, 10. Vale, protección de Carl para Outplayer. Vale, nada, pues no vamos. Vale, genio. A ver los baneos. Vale, señores, ¿quién va a ganar? ¿Cream o Outplayed? Poco. Va, 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 va. Va, 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 va. Cream, dice Elvis. Tira por el Producto Nacional Bruto. Hola, Inso, ¿cómo estamos? Partido de cuartos de final. Cream, dicen por aquí Hacker, Sir Kaylon y Elvis. Cream, dice Minorth. Ope. Outplayed, dice Inso. Pues bueno, tenemos aquí a Inso que va contra el mundo. Pues unos 40. Ay, Dios mío, que me da un Hacker guapo. Vaya pelota. Vale, van de Darryl. Vamos rápidamente a apuntarlo aquí. Darryl, vale, pues venga, que empiecen ya. Outplayed está, así que. ¿Dónde está? Bueno, vamos a mirarlo por aquí. ¿Dónde está Jason? En mi cabeza voy con Outplayed, pero en mi corazón con Cream. Siempre tengo que diferenciarme, Chimmy. Madre que lo parió. Dios, Rolgin 22, ¿puedo jugar? Buenas, Laura. Estamos casteando un partido de los cuartos de final de la GKR entre Outplayed, aunque ponga Wasabi es Outplayed, lo que pasa que a última hora han cambiado de club o algo, les falta uno. Hostia, les falta uno, mierda. Pensaba que hoy no podías, Chimi. De casualidad. Es Inso, sí. Hoy puedo hasta las 7:30. Puedo, que quedé con la novia. Vale, pues bueno, la mayoría va con Cream. Y luego tenemos a Sir Kaylon, que dice en su cabeza va con Outplayed, pero en su corazón con Cream, y a Inso, que va con Outplayed. Muchísimas gracias, Laura, por el follow. Bienvenida al Club de la Salsa, no la había visto. Buah, tú. A mirar en las normas, ¿a qué le dijeron estos? A las 7. A las 7. Solo me pregunta. Y no me dices nada, Hacker. Es que tampoco sé si en las normas cuánto tiempo pone. A ver, ¿dónde están las normas por aquí? Normas. Madre mía, documento por aquí. A ver, normas. Fase grupo, antiguas eliminaciones, criterios de desempate, sobre juego, asistencia, errores nuevos, errores, pérdida de conexión, árbitros. Plantillas, alineaciones, criterios de soporte, jornadas, horarios y partidos, sala de juego. No,
cuántos están. Vamos, player. Es que han dicho algo por aquí. A ver si ya lo tengo. Por aquí no han dicho nada. Storro. Give please another code. Dicen que quieren otro código. Diecisiete debería de estar. Está desconectado el señor Jason. 6 de 6, ya hay 6. Loco, me está utilizando unos iconos, tío, que no sé qué coño es. Pero si están 6. Sí, pero no le dan, parece broma, tenemos prisa. Ya están jugando, ya están jugando. Va, 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 va. Pues bueno, acabamos de empezar. Por fin tenemos partido. Vamos a darle a permitir. Ok, pues bueno, tenemos una Sandy que por desgracia no he visto el balance, pero le deben de haber subido porque se vuelve a ver otra vez. Madre mía, Jason y Stobrock tocadísimos. Perfecto, aquí Carlos. Uy, uy, uy. Porque Stobrob ha estado atento y le ha dado al botón del ataque, que si no se lo cargaban también. Vamos a ver, porque de momento 5-0-5 gemas que tiene el genio del equipo de Outplayer. Por la derecha tenemos a Keaton contra MMA Rusia. Vale, ninguno de los dos tiene ultimate. Sandy contra el Carl de Carlos. Y vamos a ver, porque Ripo está en problemas. Jason se lo va a poner a melee, muchísimo daño de la Sandy. Vale, Jason fuera. 9 gemas para los chicos de Outplayer. Cuidado que Carlos puede morir. Ahí está, 10 gemas. Encima tienen ultimate de Rosa, que puede tanquear todo el daño del equipo de Krim. Más luego, vale, ya no tiene ultimate la Sandy, así que no van a ser invisibles. Aquí vemos como MMA está preparado para usar el ultimate. Ay, 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 esto, bro, cae, cae. No lo han defendido sus compañeros. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se han tirado de cabeza por las gemas los chicos de Krim? No lo entiendo. Keaton con el ultimate, cuidadito. Ay, 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 cae, cae. 3 gemas más para los chicos de Outplayer. 7-6, esto no está terminado. Carlos con 2 gemas, Ripo con 3. Perdón, con 3. Carlos, retrocede, se carga Jason. Perfecto, esquiva la manita de genio. Y a ver, 7-8, sigue ganando por una sola gema los chicos de Outplayer. De empate ahora 8. Y a ver, porque esto está bastante interesante. Tocadísimo, Stop Rock cae incluso a menos de Ripo. Perfecto, esos 3 ataques que impactaban sobre el enemigo. Y eso en tocadito. Carlos que no coge ninguna. Ay, 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 Carlos. Perfecto, ni siquiera tiene que usar el ultimate. Vamos a ver, porque 9-9. Señores, está MMA Rusia con 8 gemas. No puede ir tampoco muy ofensivo. Necesita mantener el control del medio campo. Porque en cuanto salga otra, perfecta la mano de genio. Keaton que no tiene el ultimate. Lo tira a 58 de vida. Le roba las gemas MMA Rusia. Y, ay, 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 está tocadísimo Ripo. Les daba tiempo a que salieran gemas y empatar, pero ya sí que no. Ahora sí que no, necesitan matar a alguien, a MMA Rusia, por ejemplo. No, muere Keito, muere también Carlos. Y esto es primer mapa para los chicos de Outplayer.
Pues eran ellos mismos los que empezaban con la cuenta atrás, perfecto aquí el Carl de Carlos, para acabar con Genio, que era el que tenía las gemas. Y lo que pasa es que luego no las cogió él todas. Se fueron para atrás, siguieron aguantando. Vamos a ver, porque partido bastante, bastante igualado. No juegan Genio. Krim no. Krim se ha pillado la Piper. Ripo lleva a Mary Poppins. Y el jugador de Outplay sí que ha llevado Piper. Digo, sí que ha llevado Genio, perdón. Repito, señores, necesito que le des follow por el tweet que he puesto ahí el link. Si queréis lo leéis, si no queréis no, pero importante es darle follow a este canal para intentar ser creador de contenido de Supercell. Necesito llegar a 1000 followers y de momento estamos cerca de los 800. En este fin de semana, que vamos a estar a tope de casteos, necesito llegar a los 1000, señores. Así que hablar con quien tengáis que hablar. Pero necesito 1000, sí o sí. Repiten composiciones. No, Carlos se ha cambiado a. Uy, se han cambiado a Carlos y Keyton los picks también. Vamos a ver por la derecha Rosas. Y por la izquierda Jason, que le gana la partida. Bueno, le gana la partida, no, le gana la línea a Keyton. Ripo, que ya tiene el último y puede jugar un poquito ofensivo. Vale, aquí, perfecto, stop rope para cargarse a Carlos. Cuidadito, meme, ala, doble que se va a hacer aquí el jugador de Outplayed. Perfecto, meme Rusia, ¿cómo ganaba esa hierba? Y los chicos de Krim que ni siquiera se daban cuenta de que estaba ahí. 6-4 para Outplayed, a no ser que Keyton haga la mano de su vida y coja stop rope. Perfecto, él mismo para acabar con la vida de Ripo. Perfecta mano, Carlos aquí que lo intenta, pero no, no, no. Y encima ahora se queda en una situación peligrosa, rodeado entre tres y ha muerto. Keyton que sigue con la mano. Keyton coja stop rope, pero no la apoyan sus compañeros. Estaba él solo, qué pena, porque había pillado al jugador importante del equipo de Outplayed. 8 gemas, 9 y la que tiene Jason, 10. No, Keyton no conseguía pillar a esa Sandy. Cuidadito, está Carlos intentando hacer la heroica. Ripo por la izquierda que cae contra Mima Rusia. Muy complicado, no tiene ni full vida Carlos. Esto va a ser kill para Outplayed. Keyton que tampoco puede hacer nada. Un segundo, 0 y esto es mapa y primer set para el equipo de Outplayed. Vale, vamos a ir rápido. ¿Cuál es el mapa? Mapa es Shooting Star. Vale. Vamos a ir con la quinta marcha puesta. Hay que sacar las multicuentas. ¿No juega Madrid? No, Madrid no juega. Igual está en el bicho este de Málaga. ¿Cómo se llama tú? En el torneo este de Málaga, en el presencial. Empieza bien mi predict. Bueno, de momento no puede. Vale, protección de Piper. Protección de Tick. Vamos a ver con los bans. Empezó bien, buenas. Battle 444 en Granada, no Málaga, mierda. Pues eso, Málaga. Sorry, sorry, sorry. Señores, darle a follow si no lo habéis dado. Necesito llegar a los 1000 followers antes de este fin de semana. Ese es el objetivo, Van de Brock. Para poder, como dice Spiuk, meterme como creador de contenido Supercell. Ahí tenéis el por qué. Necesito 1000 followers. La explicación. Estoy pusheando, no puedo ver los partidos. Bueno, no pasa nada. Te quedas aquí y lo escuchas. Vale, van de genio. Vamos a decir que pueden empezar. Lo apuntamos por aquí. Genio, que empiecen cuando quieran. Elvis, ojalá pudieras tener el mío y no ese. Me quedan 6. 6 suscriptores más y ya puedo poner el icono este de el bote de salsa con las gafas y con la corona para los suscriptores de nivel 1. Ojalá. Necesito 6 más. Tengo en total, en toda la historia, tuve 9 y se necesitan 15 para poner dos emoticonos.
Si tenéis Twitch Prime, señores, ya sabéis, dadle suscripción al canal y os llevaréis un precioso icono como el que tengo yo. Como el que tengo, bueno, como el que tengo yo no, que el mío es de 9 meses, tendréis el de recién suscrito. ¡Uy, perfecto aquí, Carlos! Para acabar con Jason Estrellita Central. Y primera kill para Cream y Ripo que lleva este Morty, señoras y señores. Perfecto, vamos a tener aquí un poquito de variedad. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ripo kill! ¡Cuidado ahora que no caiga! Si cae Ripollet. Y yo que Ripochet iba a decir, en plan Ricochet. Vale, pues bueno, Ditu que menos mal solo ha dado 2 estrellas, 5-2 de momento va ganando el equipo de Cream, Keaton y Paul con el ultimate, perdón, Carlos con el ultimate disponible. Madre mía, Ripo, cómo zonea, cuidado, ay, 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 Ripo, ay, uff, no han podido matar a nadie, se quedaba stop rope a nada de vida. MMR, ay, cabecita de Keaton, cabecita, 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 boom, stop rope. Totalmente out, 7-4, 3 de diferencia, MMA Rusia, que no entiendo el por qué todavía no ha tirado su ultimate, no ha posicionado ese mortero. Cuanto antes lo pongas, pues antes puede tocar las narices. Ahí está, perfecto, 50 segundos y de momento 3 estrellas de diferencia. Jason, madre mía, lo acaba de peinar ese disparo de Carlos. Ripo, 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 se la está jugando, uff, al menos ha conseguido la kill. 7-10, 3 de diferencia, cuidado Carlos, madre mía, Carlos, perfecto. ¡Madre mía, la que se acaba de marcar! ¡No! Stop Rob dejaba ahí sus minas. 10, 10, 30 segundos para que finalice este primer mapa. Y a ver, Ripo con este Mortis no es que esté haciéndolo muy, muy bien. Pero bueno, al menos tampoco está fedando cosa fina. Solamente 2 muertes para él. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Perfecto, aquí Stop Rob con el ultimate. Cabecita de Keaton para parar la cabecita de Stop Rob. Y cuidado porque 9 segundos y esto pinta empate. Esto pinta empate, señores, a no ser que alguien consiga una kill. 3, 2, no, nadie se la quiere jugar. Estaba Ripo intentando, pues, a ver si por obra y gracia el señor mataba a alguien, no le daba tiempo. Vale, vamos a poner por aquí rematch. Vale, rematch y que pueden cambiar brawlers. Muchísimas gracias, Brawl Star Pro. Brawl Star Pro por el follow. Bienvenido al Club de la Salsa. Va, va, va. Cada follower más es un follower menos que queda para los 1000. Necesitamos llegar a los 1000 para poder optar a ese título, digamos, de creador de contenido de Supercell. Bueno, me tienen que aceptar después de hacer la solicitud. Pero vaya, el requisito indispensable, tener 1000, estamos cerquita de los 800. Creo que ya tengo 800, nos quedan 200. Complicado, pero quiero ver si este durante este fin de semana se puede. Tenemos bastantes casteos por delante. Tenemos casteos mañana y pasado mañana, es decir, sábado y domingo. Vamos a estar a tope, ese es el objetivo, conseguir los 1000 followers. Y en vuestras manos está. Podéis darle publicidad a este tweet, aquí explico por qué necesito 1000. Gracias al señor Spiuk por darnos esa información. Y va, vamos nosotros a la partida, empate, así que como si nada hubiera pasado en el primer mapa que hemos visto de Bounty, sigue Ripo con este Mortis, aunque dijimos que se pueden cambiar por el rematch. Carlos, mitad de vida, Jason, tocadísimo, medio campo que tienen los chicos de Cream. Ay, 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 perfecto, Ripo, bueno, ha esquivado 2 ataques a Rusia, bastante bien Ripo contra la Penny por el lado izquierdo. La Penny se está moviendo rara, no sé si es que tiene el ajo que... ¡Ay, madre mía, Carlos! ¿Cómo se la ha jugado? Por el querer guardarse ese último y casi la palma, 52 de vida, que se quedaba Jason también. ¡Ay, ay, ay! Ripo consigue la kill, no, va a matarlo a la cabecita, 3-0, empezamos como en el mapa anterior, 3 estrellas de diferencia y a favor de los chicos de Cream. Perfecto, aquí Keaton para acabar con Jason, va con todo, Ripo tiene ultimate, ¡ay, ay, 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 cabecita! ¡Meme Rusia, out! Ripollet caía... Pero 5 a favor para Cream. De momento, Keaton es el único que no puede permitirse el lujo de morir. Son 4 estrellas. Ay, madre mía, Ripo, perfecto. El ultimate de Jason. Espera que caiga Ripo. Y eso que fallaba el ataque, Ripo, perfecto. Tiene ultimate disponible. Kill también de Stop Rob. 13, 4, 40 segundos. Y esto tiene el color rojo y blanco de Cream Esports. Vamos a ver, Stop Rock con el ultimate, tiene que jugarlo ahora muy bien Outplayed. Ripo tiene el ultimate, así que se la puede jugar aquí. Vamos a ver, cabecita,
Va a hacer tiempo, Keaton que cae, pero Jason también, 5 de diferencia y cuidado que no muera Ripo. Ay, 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 Ripo, 2 de diferencia solamente a favor de los chicos de Cream Esports, 15 segundos. Carlos va a ser muy difícil que muera porque tiene el Ultimate. Keaton y Ripo que se anden con cuidado, 10 segundos, Ripo, ay, 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 Ripo, oh, consigue la kill. Y se ha suicidado con las bombitas, creo que también, sí, caía la Piper, no, caía la Penny de los chicos. The Outplay 16-19, madre mía, partido muy muy igualado. Hola, Dios de la salsa. ¡Hombre, Ceratu! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Vale, pues creen que parece que quiere poner el 1-1 en el marcador de sets. De momento se lleva este primer mapa del set número 2. Y aquí estamos esperando. Nos decían Cream que tienen prisa, a las 7 se tienen que ir, así que más les vale conseguir este set y los dos siguientes, porque si no me da a mí que no llegan. Vale, Ceratu, que acabas de llegar, y Chemita. Chemita, Chemita y Ceratu, venga, los recién llegados. Y Nicolás Reci, ¿quién creéis que va a ganar? Me falta por saber vuestra opinión, Cream o Outplayed. Aunque ponga Wasabi y tengan el icono de Wasabi y todo, nos han informado hoy de que dejan de ser Wasabi y se van a llamar Outplayed. Existence jugó ayer contra... ¿Cómo se llama, coño? Existence jugó ayer contra Team Gaming Paragon y perdimos 3-1, por desgracia. Así que nos quedamos fuera en los cuartos de final de esta GKR. Y este es el partido que se tenía que haber jugado ayer, pero quedó aplazado. ¡Perfecto, Carlos! Dos disparos sobre Jason, totalmente out. Y empieza de nuevo Cream, siempre consiguen la estrella de la calle central y esa primera baja en Rusia a mitad de vida. Vamos a ver, porque repiten composiciones Cream, pero ha cambiado Outplayed, se ha cogido ese bo. Ay, 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 stop rob, mitad de... bueno, mitad de vida no, poquísima vida, el de mitad de vida era Ripo. Keaton con el último disponible, Carlos por la izquierda, tocadísimo, al igual que Jason. Ripo ya... está en campo enemigo, va a bailar, va a bailar. Se la está jugando Ripo, no tenía ni siquiera el último y muy muy arriesgado. Una estrella de ventaja para los chicos de... ¡Ay, los he cambiado de lado, me cago en la leche! Una estrella de ventaja para los chicos de Cream Esports, que en este mapa los tenemos abajo. Outplayed, dice Nicolás. Pues bueno, ya son dos personas que van con Outplayed. Vamos a ver, porque un minuto aún para que termine este mapa y de momento va ganando Cream por una sola estrella, así que cuidado porque va a haber más kills seguro. Ay, 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 Ripo, 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 se la jugaba, madre mía, me da un toque, no, hoy fallaba Ripo, pero David utilizaba el último y perfecto, Jason cae a manos de Carlos, cae Ripo, MMA Rusia, ante todo lo que estamos viendo ha sobrevivido finalmente, yo soy diferente, pues mira, lo mismo que dijo también Inso, Inso dijo que era de Outplayed, bueno, que iba con Outplayed, 30 segundos, uno a favor, bueno, uno por encima, los chicos de Cream. Vamos a ver, 20 segundos, va a haber una kill, yo creo que en 20 segundos hay una kill fijo. Keaton tira el ultimate en modo defensivo. ¡Ay, ay, ay, Jason! ¡Jason va a caer! ¡Ah! ¡Jason no cae! El que sí cae era Stop Rock por la derecha, lo mataba Ripo, perfecto, cae MMA Rusia también. 11-4, señoras y señores, tenemos empate de sets en este partido. 1-1 y nos vamos a ir a Brawl Ball, mi modo de juego favorito. ¡Let's go! Yo voy con Cream, pero creo que ganará Outplayed. Pues bueno, de momento... Read me predict. Pues sí. De momento 1-1. Center stage. Vale, vamos rápido. Center stage. Set 3. Center o center. Bueno, da igual. Center stage. Vale, protecciones. Vamos allá. Y vamos a poner también esto. Los mapas, para que los veáis aquí. A ver, ¿qué decíais? Ruleta. Lo, points. Ta, ta, ta. ¿Cómo quedó? Existen, ya está. With the green, read me predict. Vale, señores, espero que todos los que estéis viendo este directo me sigáis en Twitch, porque repito otra vez y no me voy a cansar de decirlo. Necesito llegar a los 1000 en este fin de semana. Voy a mirar una cosa mientras que nos cuentan aquí todo esto. Bueno, mientras que nos, sí, mientras que nos cuentan las protecciones.
Protección de Carl. Va, va, va. Cream. Vamos, vamos, señores. Partidos de cuartos de final. El que gane aquí se va a enfrentar. Se va a enfrentar a. ¡Wow! ¡A Nova! ¡Woo! Vamos a tener un Cream contra Nova o Outplayed contra Nova. Y por arriba existen perdidos, así que tendremos un Team Queso contra Paragon en las semifinales. Madre mía, señores. Partidazos que nos depara la semana que viene. Amo a Bell. Voy a probar una cosa, a ver. Uy, no, no, no me la quiero jugar. No me la quiero jugar, que luego no lo veis. Darryl. Vale, pues vamos allá. Vance. Darryl. Pues como no haya Vance de Rosa de poco, cuidado que se viene. Se viene la composición infernal. Ese poco Darryl y Rosa, o Darryl poco Rosa, o como queráis llamar. Vale, ya habéis visto el mapa que se va a jugar de Brubol, así que esto fuera Tara. Vale, ahora queda saber el baneo de Cream. Tara, Tara. ¡Ey, cuidado! Cuidado que ni poco ni Rosa de momento, ni protegidos ni baneados. Queda el baneo de Cream. Como no sea o poco o Rosa, vamos a tener el tridente, yo creo. Tridente de la muerte. ¡Oh, van de poco! Pues nada, no lo vamos a tener. Vamos a decir que no pueden empezar. Van de poco. Ahí está. Y pues nada. Vamos a esperar a que le den a jugar. 1-1, señores. Se empezaba adelantando. Outplayed en Bounty se llevaban. Después del primer partido que fue empate a 10, se hizo un rematch. Los dos siguientes mapas eran para Cream. Tenemos 1-1. Es al mejor de 5, señores, así que el primero que llegue a 3 sets ganados se lleva el partido y pasará a las semifinales de la parte de abajo del bracket contra Nova. Arriba, recordamos, vamos a tener el enfrentamiento la semana que viene entre Team Queso y Team Gaming Paragon. Venga, venga, venga. A ver qué nos depara este Brawl Ball. No sabría decir quién va a ganar este set, porque la verdad, a ver, yo sé que estos jugadores de Outplayed, los antiguos Elite Rasen y los antiguos Wasabi, son muy buenos en todos los mapas, son unos jugadores espectaculares. Cream también es un equipo muy muy potente aquí español, pero ahora mismo no recuerdo el nivel que pueden mostrar en Brawl Ball, así que no sé qué decir. No sé qué decir, lo dejaremos en sus manos, señoras y señores, que lo gane él mejor. Y el que se lleve este set, pues pondrá el 2-1. ¿Será Cream? ¿Será Outplayed? Lo veremos en breves instantes. Podéis spamear si queréis aquí un poquito de apoyo a Existence, aunque no esté jugando, con el OVNI y el Alien. Y voy a poner otra vez aquí esto, para que le deis favorito o RT al tweet, señores. Señores, señores, venga, venga, venga. Buscando rivales, nos acaban de escuchar. Vamos allá dentro de la partida. Quitamos mi cara para que nos... para que nos distraigáis con mi belleza norteña. Pues Darryl Genio Carl contra Darryl Genio y Shelly. Ripo que va con esta Shelly. Bastante bien, tanto para Jason como para MMA Rusia. Para cortarles... bueno, para cortarle sus ultimates en el caso de Jason, en el caso de ese Carl. En el caso de Darryl, para intentar deletarlo. ¡No! ¡Carlos disparó! No me preguntéis por qué. Pero Carlos ha disparado en vez de entrar con el balón conducido. Keaton, que cae menos de MMA Rusia, que se quedaba nada. Ripo no consigue hacerle daño. Ripo, que ya tiene el ultimate al menos, va a morir. ¡Oh, manito de stop rope perfecta! Ultimate de Carlos, vamos a ver. Ultimate también de MMA Rusia. Ultimate de Jason, perfecto, Carlos, cortándole el ultimate y acabando con MMA Rusia, conseguía
Cargarlo de nuevo, no me preguntéis cómo el Darryl de Cream moría a manos de Jason. Y esto es un 2 contra 2. En la parte izquierda, Stobro, que tiene el ultimate de nuevo. Y aquí hay muchos outplays. Muchos jugadores pueden cortar ultimates de sus enemigos. Ripo muy tocado. Ripo, a ver, se protege de momento. No quiere usar su ultimate, Ripo. Muy importante la estrategia esta de para marcar gol con el disparo y ultimate de Shelly. Cae Ripo. Vamos a ver, tiene que tirar el balón para adelante. Ay, ay, ay. Carlos y Keyton con el ultimate disponible. Cae Keyton. Perfecto. Aquí Carlos haciendo el tiempo justo para que salga esa Shelly con el ultimate disponible. Madre mía, caderitas de Ripo para que no le impacte la mano de Stop Rob. Pero acaba de destruir esas protecciones de delante de su portería. Muy, muy peligroso esto que acaba de hacer Ripo con Shelly. Stop Rob que cae. Balón en la parte derecha, 50 segundos. Jason, que no ha escogido por esa manita de Keyton. Ripo otra vez con el ultimate disponible. Carlos también, pero en Mime Rusia y Jason también lo tienen. A ver, ¡ay! Carlos, que lo tiraba para atrás. Igual en plan predict, pero muy, muy raro. Dos ultimates fuera para Kryn. Carlos lo vuelve a pillar. Stobro que tiene la manita. ¡Ay, ay, 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 ay! Jason se carga a Carlos. Cuidado, cuidado. Puede ser gol. ¡Ay, ajustadísimo! Pero gol del jugador de Outplayed, 1-0 y quedan 20 segundos. Necesita hacer algo, pero ya, Kryn, si no quieren empezar por detrás este set número 3. Perfecto, aquí Carlos. Balón para Ripo, tiene meme a Rusia el balón. 9 segundos, se puede, señores. Vamos a ver Ripollet, muy tocado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto! Se podía y se pudo. 3 segundos, Kryn Esports, con una jugada rápida, a la vez que efectiva, muy, muy buena. Consigue poner el 1-1. Y no sé si os pasa, perfecto aquí Keyton cogiendo a su enemigo. Carlos también, madre mía, Carlos, Carlos. ¡Ay, no va a llegar, no va a llegar, qué pena! A ver, porque MM Rusia tiene el ultimate, Stop Rob y Keyton también. Carga primero el autoataque, el genio del equipo de Outplayed. Vamos a ver Ripo, intenta defender ese balón. Tienes el ultimate, lo usa para darle a Jason, pero uf, no ha sido el mejor ultimate del mundo. Keyton cogido por Stop Rob, cuidado. MM Rusia puede tirar el ultimate, MM Rusia no se lo quiere jugar. Yo creo que quiere entrar, ahí está. Quiere entrar con la mítica. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto puede ser gol. ¡Uy, perfecto, Keyton! Aguanta unos segunditos, MM Rusia, gol. Gol, 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 gol de Outplayed. Empiezan 1-0 este set número 3. Vamos a apuntarlo por ahí. Y lo que decía, no sé si os ha pasado que vosotros os cuesta igual un minuto y pico marcar un gol y luego el equipo enemigo no tarda igual ni 10 segundos en empataros el partido. Pues eso es lo que acaba de pasar ahora Outplayed. Conseguía el 1-0 a falta de 20 segundos o 25 o 30 y Kryn in extremis a falta de 3 segundos para que acabase el tiempo reglamentario conseguía poner el 1-1. Una jugada espléndida. Y vamos a ver, porque empiezan por detrás en este set número 3, necesitan sí o sí ganar este mapa si no quieren ir perdiendo 2-1. Pues nada, no creo que hagan cambios en las composiciones porque tampoco es que ninguno de los dos haya perdido de una manera muy muy vasta, así que sus composiciones funcionan. El único Ripo con esta Shelly, yo no lo veo un pick demasiado común en este mapa. Igual se la han jugado y dijeron, vamos a probar, que seguro que les sorprendemos. No les ha salido bien. Si hay algún cambio, yo creo que será esa Shelly de Ripo. Hemos visto en algún momento Boss con la Star Power de visión para saber quién estaba escondido en los arbustos centrales. Eso pasa especialmente cuando un equipo marca Guts. ¿Marca Guts? Y pues ahí está Ripo, que se ha cambiado el personaje. Outplayed sigue con la misma composición. Le has dado el punto a Kryn. Vaya, ahora lo cambio. Muchas gracias por avisar. Gracias por avisar, compañero. ¡Oh, Dios! Gol de MMA Rusia. Cuidado. Esto huele a un 2-0 en el set número 3. Ay, 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 ay. MMA Rusia. Madre mía, tiraba el último, pero con nada de vida no aguantaba. Perfecto aquí. Carlos, Carlos, Carlos. ¡Ay, perfecto! Stobro, madre mía, entre el gol que ha marcado antes y la manita que impedía que fuese Carlos el que marcase para Kryn, se la acaba de sacar en apenas 20 segundos. Muy tocado Jason, perfecto. Keyton para con su amigo. Carlos tiene el ultimate. A ver.
Carlos tiene un ultimate, sale Yamime a Rusia y Jason. Tres ultimates por parte de los chicos de Krim. Perfecto, Ripo, se quitan uno. Vamos a ver, Carlos, qué puede hacer. ¡Ay, no! Le ha tirado para adelante el... ¡Uy, perfecto! Gol, gol. La tiraba para adelante el Darryl del equipo de Outplayed. 1-1, minuto 10. Krim no está muerto, señores. Quieren poner el 1-1 en este set. Perfecto para coger MMA Rusia. Yo creo que uno de los más importantes en ambas composiciones, esos Darryls. Y vamos a ver que esto puede ser 2-1. ¡Nos cae en la boca! ¡Ay, ay, ay, no! Justo a tiempo sale MMA Rusia. No va a poder ser. Madre mía, si se llegan a cargar al último jugador de Outplay de un pelín antes, sí que les daba tiempo. Vamos a ver, Ripo mitad de vida. MMA Rusia tocadísimo, pero tiene el ultimate para ganar ese escudito ya. Y aguantar un poquito más. Fire ultimate Ripo. Dos ultimates por parte de cada equipo. Madre mía, MMA Rusia se le acaba de liar a Carlos. Ay, 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 ay. Cada balón fuera por parte de Ripo. Perfecto. Jason, que puede hacer una escabechina con el ultimate. Keton, que también tiene el suyo. Va a aguantar, va a aguantar. Estás top rope con el ultimate pulsado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rompe! ¡No! Uf. Quería romper y lanzar. Carlos recoge ese balón. 20 segundos. Esto está igualadísimo. No saben que está MMA Rusia por ahí. Perfecto. Carlos se la devuelve con su ultimate. No cabe MMA Rusia, pero carga otra vez el ultimate. Carlos no lo tiene. Ripo que falla la manita. Vamos a ver, Jason. Jason tira con el ultimate. ¡Oh, madre mía! ¿Pero dónde estás apuntando, hijo mío? Ripo se la pasa a Keyton. Por la derecha, que tiene que ganar el Darryl a ese genio. MMA Rusia se tira adelante de Keyton. Lo mata. Ay, 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 dos contra uno. Carlos, pásesela a Ripo, Ripo marca. ¡Ay! ¿Qué ha hecho Ripo? ¿Qué ha hecho Ripo? Ripo, espérate a tener el balón y luego tirabas con ultimate. ¿Qué has hecho, compañero? Madre mía. Madre mía, la ha podido liar. Manita de Stop Rock Pack, Keyton, MMA Rusia. Balón para Jason, perfecto la Ripo. Y ay, 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 Stop Rock, Stop Rock, Stop Rock. La coge Carlos, ultimate de Darryl. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! Gol de Stop Rob que pone el 2-0 en este set de Bro Ball, 2-1 en el global de sets. Madre mía, yo creo que Ripo no es que se haya confundido, Ripo quería hacer eso, pero yo creo que la opción que estaba pensando yo, Pit Stop, era mejor. Set 4, Pit Stop. Era gol de Ripo con la ulti, eso. Ripo tenía que esperar a que le llegase el balón a los pies y luego tirar el balón fuerte con el ulti. La liada de Ripo, sí. A ver, en su cabeza... A ver, si no hubiera respawneado el jugador enemigo, eso era gol también de Ripo. Pero no ha sido así, no respawneó. Y putada, porque eso habría significado el 1-1 y seguirían vivos en este set de Bro Ball. Vamos a ver, protecciones. 48. Vale, vamos a apuntarles. No, está apuntado ya. Vamos a enseñaros el mapa. Este es el mapa que se va a jugar. Es especialmente cuando un equipo marca las dos. Utilizando las ultis y el equipo enemigo tiene las ultis, pero no las utiliza en defensa. Ah, cuando empieza el match, uno de los dos equipos tiene mucha ventaja si tiene las ultis. Ok, ok. Muchas gracias, Inso, por la explanation. Rico, protección. Ha sido fallo de comunicación ya que le pasaron el balón. Bueno, también es verdad. Dice Nicolás que igual lo que quería era que Genio cogiera al enemigo para quitarlo de delante del jugador de Krim que tenía el balón y ese mismo jugador de Krim que tenía el balón fuese él el que disparase. Bull, vale, Vance. Entonces igual sí, o fallo de toma de decisión de Ripo porque no vio que la otra opción era mejor, o fallo de comunicación, es verdad. Que no es explanation, lo sabes tú también, cabrón. Bueno, pero no se me había ocurrido. No se me había ocurrido. A ver, Vans, Vans, señores. A 20, vale, 49, 20, con lo cual hasta el 20 del siguiente minuto tienen un minuto. Uf, pues cuesta arriba ahora mismo para Krim Esports el llevarse esos cuartos de final contra Outplayed, equipo muy muy potente. Estos ex Wasabi, ex Elite, Russian Elite, perdón. Pero bueno, no imposible, Krim tiene mucho nivel. ¿Quién sabe si con Ripo esto cambiaría? Vale, van de MZ, pero bueno, estos son los jugadores, independientemente de este Madrid o no, tiene equipazo, Krim.
Por poder, le puede dar la vuelta, efectivamente. Puede llevarse Krim estos cuartos de final. Pero eso no quita de que ahora mismo Krim lo tiene un pelín más complicado para pasar a semis. Quitamos esto, vamos poniendo esto. No, 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 mierda. Esto. Vale, en Atraco confío en Krim. Buf. Tienen que ganar. O sea, ahora ya no pueden perder ningún set, Krim. No pueden perder ni uno. Tienen que llevarse los dos que quedan. Vamos a ver. Doble tanque más ese Ricochet, doble tanque más Tara. Keaton y Carlos avanzan por los laterales. Empieza defendiendo el equipo de Outplayer. Perfecto, ultimate aquí de Jason para acabar con Carlos. No. Al final era él el que moría por la izquierda, duelo de esos Bulls. Tita acaba con la vida de Carlos. Vamos a ver, Keaton y MMR Rusia tienen los ultimates. Tita intentando pokear desde ahí. Y Keaton que cae finalmente. Ultimate de Tita que no es el mejor del mundo. MMR Rusia que tiene el ultimate disponible. Abre completamente esos obstáculos de la caja de Krim. Jason tocado, Tita también. Tita, lleva tocando las narices un huevo de tiempo. Cae MMR Rusia, pero cae también Carlos. Keaton con el ultimate disponible. De momento 100% de vida para las dos cajas. Keaton, Keaton, Keaton. Jason aguanta muchísimo. Caía finalmente también. Keaton, ultimate de Tita. Esta vez un pelín mejor, pero tampoco sin pasarse. MMR Rusia no tiene el ultimate. Carlos intentando, pues no sé, ganar un poquito de tiempo. Ya tiene MMR Rusia el ultimate. Vamos a ver. Keaton también. Pero Carlos ha muerto. Ultimate de Tara para defender. Keaton se tira encima de la caja. Un poquito de daño. Cao, deleteado a manos de ese Darryl de Jason, de momento ganando en daño a caja los chicos de Outplayer. Cuidadito, Jason perfecto aquí para intentar acabar con la vida de Ripo. Ripo ultimate, pero acaba muriendo. Es la de atacar, es la de atacar. No le hace nada de daño a MMR Rusia el ninja de Tara. Ambos Bulls con ultimate. Tita está jugando un Ricochet. Perfecto, no. Lo siguiente, sublime. Madre mía, MMR Rusia contra Ripo. Aquí por abajo, Carlos. Y Keaton contra el mundo. Ripo acaba matando a su enemigo. Uy, y estaban ganando en daño a caja. Estaban ganando en daño a caja, señores. Muy bien aquí Keaton y Carlos. Jason que tira el ultimate aquí un poco chuchurrío. Jason que muere. Está el ninja asesino yendo por Tita. No le hace daño. Carlos con el último. Y vamos a ver poquito daño que puede hacer a la caja enemiga. Y está, se ponen por delante en daño a caja los chicos de Krim. No hay más ultimates por su parte. Ultimate de Jason. Puede tirárselo a dos jugadores. No, se lo está guardando para ir a por Ripo. Perfecto el jugador de Outplayed, aunque le da el tiempo justo a Rico a tirar el ultimate. 15 segundos y esto es mapa para Krim. De momento es mapa para Krim, a no ser que Tita y MMR Rusia hagan una jugada espectacular. No, 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 no. Esto va a ser mapa ahora mismo para Outplayed. Madre mía, ese último push de Krim. Muy, muy débil. Muy, muy débil. Perfecto aquí para que veáis el nivel de estos chicos de Outplayed. Que no se rinden. Pues 1-0 para ellos. Y ahora, si antes decíamos que Krim estaba a un set de marcharse fuera de estos cuartos de final de la GKR, vamos un paso más adelante y están a un solo mapa. Un mapa perdido por su parte y Krim eliminado. Sería semifinal entre Nova Esports y Outplayer. Vamos a ver si Aker. Si Aker está en lo cierto y Krim puede llevarse este set y seguir vivos en este partido. Porque de momento ya te digo, si antes lo tenía en contra, ahora más aún. Porque antes estaban a un set de quedarse fuera y ahora están a un simple mapa. ¿Me puedes añadir como amigo? Sí, ahora pongo el código para que me agregues. Vamos a ver, se la juegan, señores. Repite composición Outplayer, repite composición Krim. Vamos a ver, Tita, corregidme si me equivoco, si tenéis otra opinión, pero Tita ha jugado un Ricochet extraordinario. Keaton que se carga a MMR Rusia, un poquito de daño porque estaba Tita para defender con este Rico. Ultimate de Jason. Jason está 24 siempre tirando los ultimates en la cara de Ripo. Ripo que no usaba el ultimate. Jason se quedaba nada de vida. Keaton aquí intentando aguantar el 2 contra 1. Entra Carlos. Ultimate de Jason que no lo quería usar. Ahí está. Ultimate perfecto de Tita. Ultimate de Carlos. Un poquito de daño más a la caja
De Outplayer, tocadísimo Keaton, aunque no va con el escudo, va con la de reducción de cooldown en el ataque. Ripu contra uno contra Tita. Vamos a ver, Tita perfecto. Ripu tocadísimo, no va a poder hacer daño a la caja enemiga. Y está en Mea Rusia de nuevo. Repite, barriendo todos los obstáculos que defienden la caja de Krim. Perfecto, madre mía, Tita, qué bien. Lo está haciendo Mea Rusia, uno para uno sin camiseta contra esa caja. Muchísimo daño recibe la torreta. Uy, la torreta no, perdón. Recibe la caja de Krim Esports. Vamos a ver, entra Carlos con el Ultimate ahí. Jason tiene el suyo para irse. Tita tiene el suyo. No es el mejor Ultimate del mundo. Aquí puede recibir muchísimo daño la caja de Outplayer. Cuidadito por arriba, no ataca Outplayer. Tiene que bajar a defender. Carlos, perfecto. Esquivando el Ultimate a Jason. Acaban con la vida de ese Ricochet. Esto, cuidado que puede ser. Para Krim, Ultimate de MMA Rusia, intenta virar por Ripo, pero no lo consigue. Acaba muriendo el que está atacando de Krim. Ripo tocadísimo. Ultimate por parte de Tita, Ultimate por parte de Jason. Ripo que tiene un Ultimate que no le da a nadie. Perfecto, aquí Jason. ¿Se puede cargar a Carlos? No, perfecto. La ayuda de ese ninja de Tara. Cuidado, están muy tocados aquí los dos jugadores de Krim. Rusia los puede matar. MMA Rusia, Ultimate. Cuidadito, 52 de vida. Al menos un golpe se ha llevado la caja de Krim. Carlos muy tocado, muere de momento ganando, pero por muy muy poco los chicos de Krim. 59-59, tendríamos empate, 25 segundos, señores. Ninja, que intentaba atacar, pero no conseguía conectar con nadie. Keaton que se tira por el lateral, what? No entiendo este movimiento de Keaton. Cuidado, está Ripo para defender a MMA Rusia. Carlos muy tocado y Keaton también, vamos a ver. Por arriba, un poquito de daño por parte de ese Bull, no. No puede ser, no puede ser. 53-54 por un 1%, señores. 5 segundos. ¡Oh, Dios mío! Madre mía, a nada de conseguir llevarse este mapa. Krim Esports. Finalmente es set y partido para Outplayer. Y hasta aquí el paso del equipo español por esta GKR. Caen cuartos de final contra un equipo muy muy potente como es este Outplayer, antiguo Elite Russian y antiguo Wasabi. Muchísimas gracias, Juanda343V, por el follow. Bienvenido al Club de la Salsa. Aquí tienes el código. Si se puede poner canciones. No, Juanda, estamos casteando un partido. Aunque ya ha terminado. Pero estamos casteando un partido. El banner de la liga aparece BHA. Ah, pues no, pues es GKR. Uf, pues bueno, señoras y señores, Krim fuera a Laxin007. Muchísimas gracias por el follow, compi. Bienvenido al Club de la Salsa. Venga, poco a poco estamos más cerca de esos 1000 followers que necesitamos para poder ser un creador de contenido de Supercell. Yo lo dije, es verdad. El maldito Inso iba con Outplayer. Si queréis saber por qué necesito 1000 followers en Twitch, entrar en el link que acabo de poner en el chat. Si lo sé, que es GKR LOL. Ah, ya, pero bueno, parece que pone BHA, pero es GKR. Vale. Vale, ya tengo aquí la invitación. Pues nada, hasta aquí. Pero fueron partidos buenísimos. Eso no te lo discute nadie. Hasta aquí, señores y señores. Espera, vamos a poner esto. Para que veáis cómo queda el bracket. Tenemos semifinal de Team Queso contra Team Gaming Paragon y semifinal de Wasabi, que son ahora mismo Outplayer contra Nova. Partidazos los tendremos en la semana que viene. Seguidme en Twitter para enteraros de qué día y a qué hora se hace. Y ahora no os marchéis porque vamos a hacerle una raid a alguien. ¿A quién le hacemos una raid? A ver. Ya está, esto es fácil. A este hombrecillo de aquí vamos a hacer una raid. Ahí, ¿dónde está el nombre para copiarlo? Okay. Vale, lo dicho, señores, no os marchéis. Vamos a hacer una raid. Vale, nos vemos. No, no nos vemos. Esperen un segundo. No, no nos vamos. Esperad 5 segundos. Lo primero de todo, agradeceros a todos por acompañarme en este partidazo Outplayer contra Krim Esports. 3-1 finalmente para el equipo que no es el español. Si lo espero, ok. Y bueno, por mi parte nada más eso. Agradeceroslo, espero que hayáis disfrutado. Mañana y pasado, es decir, sábado y domingo, vamos a tener más casteos de diferentes competiciones. También tendremos casteos de COD Mobile. Repito, seguidme en Twitter.
para estar al tanto de los casteos que hago, las competiciones y demás, los partidos. Y un segundo. ¿Y dónde está? Que lo he puesto antes aquí. Y sobre todo, darle apoyo a este tweet. Este tweet apoyo, porque es en el que explico por qué necesito 1000 followers antes de que acabe este fin de semana. Inso /rabaja en Twitter. Ala, pues ya sabéis también. Seguir a Inso, que es un cono y encima es italiano. Pues nada, señores, nos vemos con Levatiracetam, nos vemos mañana y pasado. Adiós. Es que no tengo vida, tío, y la Jessy me da explosivos por todas partes. Ya gano yo solo, chavales.